Bienvenidos a NotiSeñales. Muy buenas noches. El noticiero de FENASCOL, que busca contribuir en la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas de Colombia. Invitamos a que ustedes puedan compartir esta transmisión con sus familiares y amigos. Conmigo está Paula en el estudio y ella nos va a ayudar el día de hoy monitoreando las redes sociales y todas las opiniones que ustedes nos puedan dejar por este medio. Hola Paula, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo pueden interactuar los usuarios que nos ven. Y en estos momentos, a todos los que nos están viendo, un gran saludo. Bienvenidos aquí. Nos pueden ver a través de el Facebook de FENASCOL. Ahí está la emisión de NotiSeñales. Y también a través de FENASCOL Digital, la señal en vivo FENASCOL Digital, en la página web. ¿Cuál es la página web? La que pueden ver aquí en pantalla. Allí pueden entrar. Y en esta página están todos los contenidos de NotiSeñales que hemos realizado. También pueden ingresar a la parte que dice en vivo, que es un botón de color rojo. Allá pueden ver toda esta información. Y bueno, hoy estuvimos publicando un video en el cual preguntamos a las personas en Instagram, Facebook, hicimos esta pregunta que nos habla sobre si saben los planes para el 2022 de FENASCOL, las metas y sus objetivos. Y algunos nos dieron algunas respuestas. Estas respuestas las hemos recogido y bueno, les estaremos contando sobre esto. Ahora, todas las personas que nos ven en Facebook, vamos a ver cuántas personas nos están viendo. 54 personas tenemos en este momento. Aquí empezamos con NotiSeñales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con el director general de FENASCOL sobre la asamblea pasada de FENASCOL. Con nosotros está Henry Mejía y nos va a comentar acerca de esta asamblea. Bienvenido, Henry. Hola, muy buenas noches, Camilo y Paula, me alegra Muy verlos de bien. nuevo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, nosotros quisiéramos preguntarte qué sucedió de manera general, que nos des un contexto de esta asamblea. ¿Quiénes participaron en la asamblea pasada de FENASCOL? Ok, gracias por esa pregunta, muy buena. Bueno, hace poquito tuvimos la asamblea, fue muy importante, participaron 26 asociaciones de personas sordas con sus delegados, la mayoría vinieron en una dupla y abordamos distintos temas muy importantes para abordar también el plan de trabajo de este año y darle linealidad a este plan de trabajo. Sí, que no solamente las asociaciones trabajen por sí solas, sino que convoquemos, que pensemos en un trabajo articulado. Ya más tarde les mostraré un poco más acerca del plan de trabajo y sus puntos a abordar. Bueno, excelente. Quisiéramos también saber por qué FENASCOL le ha apostado a generar esa toma de conciencia por los derechos de las personas sordas en Colombia. Cuéntanos. Sí, FENASCOL tiene como misión, sobre todo, es la defensa de los derechos de las personas sordas. ¿Sí? Esta defensa de las personas, de los derechos de las personas sordas es nuestra misión y FENASCOL está trabajando por llegar a ese objetivo. Estamos hablando de la comunidad sorda, no solamente afiliada, estamos hablando de todo el espectro y por eso ya un poco más adelante vamos a profundizar sobre eso. Voy a tocar varios temas relacionados porque FENASCOL, bueno, mucha gente piensa que
los problemas que tiene los va a solucionar FENASCOL y es importante dar claridad al respecto, ¿sí? Finalmente, el ente rector, el responsable es el gobierno. No somos nosotros, FENASCOL, quien resuelve problemas de educación o de vulneración de derecho. Nosotros defendemos, ¿sí? Es eso. Bueno, en este momento Notiseñales está siendo vista por muchas personas en Colombia, de pronto entidades o algunas personas que no son miembros de las asociaciones agremiadas a FENASCOL. Entonces, nos surge una pregunta. Desde FENASCOL y todas sus actividades de incidencia, en sus procesos, en la defensa de los Sí. derechos. Entonces, ¿solamente cobija a las personas que están agremiadas o tiene un impacto a nivel nacional en todas las personas sordas de Colombia? Sí, ok. Como decía anteriormente, FENASCOL tiene una misión que es la defensa de los derechos de las personas sordas. No solamente estamos hablando de las personas sordas afiliadas, ¿sí? Abrimos nuestro horizonte para precisamente, por ejemplo, hace poquito creamos la Comisión de Familias, ¿sí? Y esta Comisión de Familias, ¿por obligación debe estar afiliada? No, tenemos las puertas abiertas para todas las familias de nuestra población sorda. Por ejemplo, Notiseñales, ¿es para quién? No solamente para las personas afiliadas a las asociaciones, no. Tiene un espectro, una puerta abierta en pro de la transferencia de conocimientos, que es algo relevante, muy importante para la comunidad, para que se entere y se informe. Es verdad que tenemos un problema con la mayoría de nuestra comunidad y es que no tiene acceso a la información, ¿sí? Tenemos canales y medios, ya sea periodísticos, desde la televisión, desde los impresos, desde la radio, que no es accesible. Entonces, Notiseñales aquí está permitiendo la accesibilidad a diferentes personas y no solamente a ellos, sino a entidades que tienen productos relacionados con nuestra población y esa es nuestra misión con Notiseñales, abrir las puertas para la transferencia de conocimiento, ¿sí? Trabajamos de la mano y en pro de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. La educación no es solamente para los sordos afiliados a las asociaciones, la educación es un derecho para todos. Y es por eso que FENASCOL está defendiendo estos derechos a la educación, a la salud, al empleo. Por eso es un horizonte muy grande. Correcto, entonces podemos percibir que no solamente trasciende a las asociaciones, sino contribuye a la garantía de los derechos de todas las personas sordas en todo Colombia. Y por eso esa toma de conciencia. Correcto. Paula, cuéntanos cuántas personas están conectadas y qué comentarios tenemos. Vemos las redes sociales y vemos en Facebook que en este momento hay 54 personas conectadas. Antes teníamos 64, pero no, los invitamos a que sigan conectados aquí en Notiseñales. Y en los comentarios de las preguntas que hicimos no vemos mucho, pero durante el día en Instagram nosotros hicimos una publicación y hemos recibido bastantes respuestas. Si saben de los planes para el 2022 de FENASCOL. Y la gran mayoría de personas nos estuvieron viendo y nos dieron sus respuestas. Nos dicen que no los conocen, que no lo saben. Esa fue como la respuesta general. Pero una persona nos dio una respuesta más larga. Vamos a verla. Perfecto. Es una mujer que se llama Laura Herrán. Ella nos escribe y nos cuenta. Nos dice que está enfocado en el liderazgo de las personas sordas y en fortalecer sus bases.
¿Cómo? También en la comunidad sorda, en la defensa de sus derechos, en el reconocimiento de la lengua de señas. Además, una de sus metas es dar proyectos enfocados a las asociaciones de las personas sordas de Colombia. Esos son los objetivos de FENASCOL. Bueno, esperamos que ustedes que nos están viendo también nos den sus respuestas y nos pongan sus comentarios en el en vivo. Puede ser aquí en Facebook o si no, en nuestro Instagram. Para que aquí los podamos leer. Seguimos aquí en NotiSeñales. Gracias, Paula. Bueno, como hemos hablado de los diferentes comentarios, entre estos, se ha preguntado sobre todo sobre las metas, objetivos y acciones que tiene FENASCOL y si realmente los conocen. Bueno, por ejemplo, una de las fuertes acciones que ha tenido FENASCOL es con la licencia de conducción, exigiendo ese derecho. Pero quisiéramos saber qué ha ocurrido con este proceso. Ya cumplimos un año del plantón que se hizo. Así es. Y quisiéramos saber cómo va esta incidencia en cuanto a la licencia, porque sabemos que pronto va a haber un cambio de gobierno. Entonces, ¿qué hay de aquí en adelante con este tema? Sí, es verdad. La comunidad sorda tiene como una expectativa o se piensa que esta solución es fácil o esta problemática es fácil de darle celeridad al proceso, reivindicar el derecho no es fácil, es una tarea ardua y constante, ¿sí? Las manifestaciones que hemos realizado, los plantones ante el Ministerio de Transporte, pues fue importante. El gobierno se comprometió a darnos una solución para diciembre pasado frente a la licencia de conducción, pero se ha dilatado mucho, ¿sí? Es importante que también pensemos, no sé ustedes, desde la comunidad sorda, ha visto a la comunidad indígena y sus luchas, ¿qué ha pasado con ellos? Llevan mucho tiempo haciendo manifestaciones, haciendo marchas, haciendo plantones, porque el gobierno promete cosas que no cumple, ¿sí? Tenemos ese ejemplo, o ahora las mujeres se han visto oprimidas y se han empoderado precisamente con marchas, con luchas, y también ha sido difícil poder lograr sus objetivos, así como la comunidad afrocolombiana o los grupos como la LGTBIQ, ¿sí? Son muchos grupos que están exigiendo sus derechos, ¿sí? Y se ven oprimidos al igual que nosotros. Es importante pensar que la responsabilidad total no la tiene FENASCOL. Es importante que la comunidad sorda se una y trabaje de manera mancomunada, no pensando únicamente en si afiliarse o no. Este año vamos a seguir trabajando en pro de eso. Si eso no se logra, vamos entonces a seguir trabajando el 2023 o el 2024. Llevamos muchos años trabajando para que se nos dé la licencia de conducción. Y es importante que estos 16 años que llevamos trabajando se reconozcan y trabajemos de manera mancomunada con las familias, con todos los actores para incidir ante el gobierno. Les aviso que la otra semana, el miércoles, vamos a tener una nueva reunión con el Ministerio de Transporte a eso de las 2 de la tarde. Vamos a tener una mesa de trabajo para ver qué pasa. FENASCOL ha estado muy participativo para exigir este derecho. Sí, así es. Hay que continuar trabajando en pro de este derecho, como es la licencia. Bueno, por otro lado, también sabemos que a nivel nacional, ustedes han estado trabajando mucho en el Plan Nacional de Accesibilidad y han estado participando en la construcción del mismo, haciendo esta incidencia en pro de los derechos de las personas sordas, porque eso ayudaría muchísimo a la accesibilidad. Cuéntanos, ¿cómo va este tema? Ok,
Mira, el Plan Nacional de Accesibilidad, la gente piensa que es un compromiso del gobierno del presidente Duque, que lo puso en su plan de desarrollo. La mayoría piensa eso y ahí tenemos que reconocer algo. Y es, miren aquí, la ONU. La ONU en el 2016 entabló conversaciones y propuso una recomendación al gobierno nacional en donde tiene varias recomendaciones en pro de la accesibilidad. ¿Sí? Tiene puntualmente el 22 y el 23 hablan acerca de eso. La ONU hace una advertencia y se muestra preocupado dado que Colombia no muestra efectos ante la accesibilidad. Hay muchas barreras relacionadas. Y el punto 23 dice que la ONU le llama la atención al gobierno para que genere un plan nacional de accesibilidad. Esas recomendaciones son el sustento para generar incidencia y el presidente Duque lo puso en su plan de desarrollo, pero hemos estado 4 años incidiendo y ya estamos a puertas de un nuevo gobierno y esto no se ha podido crear. Entonces, estamos gestionando, estamos presionando. Hace poco, en nuestra primera emisión de Notiseñales, cuando tuvimos a nuestra invitada Morelka, sí, la consejera de la presidencia, ella nos habló de las falencias, de las necesidades que habían en ese proceso y que hay que dejar un documento como un compromiso, pero entendiendo que vamos a cambiar de gobierno, ese compromiso se puede quebrantar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos incidiendo a los candidatos presidenciales, pidiendo el favor de que en los planes de desarrollo se contemple el Plan Nacional de Accesibilidad, porque tenemos un gran problema, varias barreras en la accesibilidad a la información y comunicación, en la atención en salud, en la educación, y es un problema muy grande. FENASCOL sigue incidiendo porque este punto es muy importante, el Plan Nacional de Accesibilidad. Nosotros vamos a hacer varios videos para dar claridades, explicar un poco esas recomendaciones que da la ONU, todo por supuesto mediado por la lengua de señas. Esto va en nuestra estrategia de la transferencia de conocimientos para que cada uno en sus regiones incida frente a la accesibilidad. Sí, es verdad. Bueno, también nos hemos dado cuenta que FENASCOL durante muchos años ha liderado diferentes campañas y la próxima semana se va a hacer el lanzamiento de Sin accesibilidad no hay derechos. ¿Puedes contarnos un poco más de esta campaña? Sin accesibilidad no hay derechos, ¿qué significa? Sí, precisamente. Primero hay que dar un contexto, lo voy a explicar. El Plan Nacional de Accesibilidad viene articulado, valga la redundancia, con el artículo 9 de la convención que ratifico, que crea la ONU, y el artículo 8 de la convención habla sobre la toma de conciencia. El artículo 9 habla sobre accesibilidad. Entonces traemos a colación esos dos artículos y FENASCOL lo toma como un reto. Ya muchas personas de nuestra comunidad saben de un antecedente. Teníamos un reto hace 2 años que se transmitió, que se publicó. El año pasado teníamos el segundo reto que no fue tan consistente, que tuvo muy poco impacto. Y este año queremos, en nuestro tercer reto, abordar el tema de las barreras, ¿sí? Estas vulneran nuestros derechos. Y entonces es muy importante la toma de conciencia, ¿sí? Es nuestro reto. Sin accesibilidad no hay derechos.
todos los que nos están viendo en esta emisión, es importante gestionar a favor de esta iniciativa. FENASCOL quiere lograr que 100 entidades visibilicen sus estrategias de accesibilidad, sus ajustes, ¿sí? Queremos lograr que 100 entidades también, así como han logrado sus ajustes razonables, también se muestren esas 100 entidades que no lo han logrado. Y en eso nos van a ayudar ustedes. Nos van a mandar sus denuncias, su información, si de pronto en un sector salud no hay un servicio de interpretación o si en una alcaldía no se cuenta con los ajustes razonables. Ojalá podamos recibir por parte de ustedes esas denuncias, esa información, que trabajemos unidos, ¿sí? En pro de este tercer reto y que nos apoyen todos difundiéndolo a nivel nacional para generar un gran impacto frente a la toma de conciencia de las distintas entidades en cuanto a la accesibilidad, que nos permitan un espacio adaptado a nosotros, que podamos acceder a la salud, al trabajo, entre otros entornos. Bueno, desde FENASCOL vemos que tienen esta estrategia y quisiera que nos contaras un poco Así más es. de lo que tienen, del plan estratégico. Es verdad, muchas personas no conocen el plan de FENASCOL, el plan estratégico. Nosotros lo tenemos. Tenemos un plan enmarcado en 4 años, desde el 2019 venimos con él hasta el 2022, hasta este año finalizaría esa etapa. Y en este plan, como lo pueden observar en pantalla, es precisamente ese. Tenemos sobre todo un objetivo principal con estas estrategias y es que la comunidad sorda se movilice, ¿sí? Para poder incidir. Es importante ese aspecto. Posteriormente, FENASCOL hará un webinario. Queremos hacer eso, un webinario abierto a preguntas de la comunidad y por supuesto mostrar nuestro plan de trabajo y cómo lo hacemos, porque muchas personas dicen, ah, no, FENASCOL es el responsable, yo no sé, pues ellos están haciendo algo, pero FENASCOL, que estamos hablando de mí, Henry, FENASCOL representa a las asociaciones, a ese movimiento asociativo. Y también estamos hablando de la comunidad sorda en general, de su gestión. Vamos a tratar de cambiar esa dependencia y por eso estamos aquí para la transferencia de conocimiento. Tenemos 4 líneas de trabajo, 4 líneas estratégicas muy importantes para motivar, para generar esa pregunta, ¿sí? Tenemos una línea estrategia de comunicación, de transferencia de conocimiento, para que las personas sordas empoderen de cosas que antes no sabían y puedan precisamente protagonizar esas gestiones y esa incidencia. Nosotros en nuestra estrategia publicamos videos, por ejemplo, Notiseñales hace parte de una de estas líneas estratégicas precisamente para que las personas sordas se empoderen y defiendan sus derechos de manera articulada con nosotros. Entonces, esta movilización, ¿sí? Es la participación en los distintos espacios. Por ejemplo, a mí me da un poco de sazón. Hay en muchos lugares, en muchos departamentos, comités de discapacidad. Y es una lástima que las personas sordas no participen de estos espacios. Entonces hay que motivar, incentivar, ojalá podamos participar de los comités departamentales de discapacidad. Son espacios muy importantes. Hace poquito, lastimosamente aquí en Bogotá, se dio unas votaciones en 20 localidades y el Consejo Distrital, ¿sí? Se dio cuenta, quedó sorprendido de que solamente habían 2 representantes, ¿sí? De la Asociación de Suba y en la localidad de Chapinero. ¿Sí? Y precisamente dentro del Consejo Distrital no había participación sorda. Entonces,
Yo me pregunto qué vamos a hacer. Sí, es importante convocar a la población sorda de Bogotá, sí, convocar a las distintas localidades para incidir y generar esa participación de la población sorda, no solamente en Bogotá, sino en las distintas regiones del país en donde no hay presencia de la población sorda. Por otra parte, el punto 3 habla de la participación en esos comités. Miren, vamos en relación a esta tercera línea para poder incidir en la política pública, ¿sí? ¿En dónde está esa construcción? ¿Están dentro de los consejos departamentales y municipales de discapacidad? Esos espacios son importantísimos y si la población sorda no participa y no tiene ningún representante, pues la política pública va a abordar distintas discapacidades, ¿sí? Pero la población sorda se va a ver invisibilizada allí. Ojalá trabajemos en eso. Y por último, tenemos la gestión para la toma de decisiones, para articularnos precisamente. Nosotros tenemos la Comisión de Familias, la de Juventudes, la de Planeación Lingüística, la de Mujeres, ¿sí? Las asociaciones de sordos. Esto favorece la articulación. Entonces, estas son las cuatro líneas de trabajo. No puedo profundizar un poco más en esto, pero les prometo que va a haber otro espacio, un webinario en donde podemos concertar y hablar al respecto. Bueno, podemos darnos cuenta que es importante que todos trabajen de manera articulada como comunidad sorda. Bueno, antes de finalizar, queremos que Paula nos cuente qué comentarios tenemos de nuestros Así es. televidentes. Muchas gracias. Gracias por esta información. Ahorita, estando pendientes de las redes sociales, hemos visto algunos comentarios. Y pues bueno, primero vamos a ver cuántas personas nos están viendo en Facebook. Antes había visto que eran 80 personas. Y veo, ahorita de los comentarios, vemos uno de ellos. Un momento, por favor. Diana Martín, ella nos comenta y nos dice, bueno, ¿por qué no pensar en otra vez hacer un plantón para la licencia de conducción? ¿Por qué no pensar en esto? Es importante que las personas sordas tengamos este proceso de la licencia de conducción, ese es un derecho. ¿Y por qué no pensar que FENASCOL pues esté en este proceso y también que nos unamos como personas sordas? Si este comentario, pues no sé, ¿qué piensas? ¿Qué respuesta le damos a este comentario, Henry? Es verdad, sí, la población sorda tiene una gran preocupación por el tema de la licencia de conducción. Más de 1.000 personas sordas están preocupadas, tienen hambre de esa licencia. En Notiseñales hemos hablado precisamente de este tema y como les dije, el miércoles en la tarde a eso de las 2 vamos a tener nuevamente una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte. Sí, y su área jurídica, así también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ANSV. También ellos van a convocar sus partes jurídicas y sus representantes, así como nosotros también tendremos nuestro acompañamiento con Sandra, con Daniel, con José Leal y vamos a estar en esa reunión. Pero este miércoles no es una mesa de trabajo en donde vamos a dar solución inmediata, pero sí vamos a darle celeridad al proceso porque estamos a puertas. En julio vamos a hacer un cambio de gobierno y no podemos despatriarnos o volver hacia atrás con este proceso, ¿sí? Porque sabemos que el gobierno siempre nos mira desde la deficiencia y dentro de la resolución, este proyecto se dice que debemos hacer cada semestre un examen audiométrico y a mí me parece pues que esto se debe quitar de esta propuesta, entonces estamos en esa concertación. El miércoles vamos a tener esa reunión y a partir de lo que se hable en ese encuentro pues haremos un nuevo reporte, una nota de lo que pasó. Muchísimas gracias, Henry. Y pues en realidad nos damos cuenta
que el día de hoy yo estuve en tu espacio, en la entrevista con el Sí. director, y estuvimos intercambiando roles. Gracias, Camilo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Excelente Henry, por este trabajo. espacio. Ahora, siguiendo adelante, vamos con el tema de emprendimiento. Miremos. Hola a todos, mucho gusto. Mi seña es esta y mi nombre es Maleja Galeano. Estoy en la ciudad de Bogotá y mi negocio es Maleja Cosméticos. En Maleja Cosméticos se encuentran diversidad de cosméticos, productos de cuidado personal, champús y más. Si están interesados, pueden verlos en mis redes sociales. Como vieron, estoy dispuesta a atenderlos a cualquier parte de Colombia en este número de WhatsApp. Gracias a todos. Para apoyarme pueden compartir mis publicaciones. Gracias. Hasta luego. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luisa. Vivo en Caucasia. Esta es mi seña. Y quiero mostrarles mi emprendimiento, que es hacer trenzas. Quiero mostrarles en compañía de mi prima cómo se hace. Aquí vamos a empezar. Miren. Listo, muchas gracias. Como pueden ver, así se realizan las trenzas. Hasta luego, que estén bien. Un saludo para todos, me presento. Soy María Alejandra. Mi seña es esta. Soy de la ciudad de Medellín. Tengo un negocio de porcelanas. Además, variedad en adornos para el hogar, teléfonos antiguos, elefantes, lámparas, relojes de pared, cascadas, entre otros. Miren. Pueden contactarnos a Instagram o WhatsApp como ven en pantalla. Un abrazo, chao. Como vieron, si ustedes, las personas sordas, tienen algún emprendimiento, no sé, venta de productos como ropa, venta de celulares, etcétera, mándenos sus correos para publicarlos aquí en NotiSeñales, a este correo que en estos momentos ven en pantalla. Cópienlo, cópienlo para que sepan a dónde enviarlo. Pueden enviar sus videos en lengua de señas, también mostrando sus productos, y nosotros recibiremos esta información y los apoyaremos y mostraremos aquí en NotiSeñales. Ahora miremos en las redes sociales, en Facebook, cuántas personas nos están viendo. En estos momentos 85, 85 personas nos están viendo. Y hemos visto bastante opinión, bastantes opiniones de personas sordas. Los animamos a que sigan comentándonos. Bueno, en el departamento del Caquetá, en la Asociación de Sordos, tenemos el presidente Duvernay Barrios, quien ha hecho acciones de incidencia
gracias al Centro de Relevo. Vamos a ver esta entrevista que tuvimos con él, ya que él ha incidido en diferentes espacios con ayuda del Centro de Relevo. Miremos. Hola a todos, espero estén bien. Hoy estoy con un invitado quien se va a presentar. Cuéntanos tu seña, de qué ciudad eres y de qué asociación eres líder. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Duvernay, vivo en Florencia, Caquetá, represento a la comunidad sorda, soy el presidente de la asociación. Ah, perfecto. Quiero preguntarte, en diversos espacios de incidencia y participación, el Centro de Relevo puede ser una herramienta para comunicarse. ¿Tú lo has usado en esos momentos? ¿Te ha sido útil? Sí, claro. En mi experiencia he usado el servicio de interpretación en línea del Centro de Relevo. A veces, cuando el intérprete no puede apoyarme de forma presencial, llevo el celular conmigo para hacer acciones de incidencia o gestiones ante el gobierno, como en alcaldías, entidades o empresas de cualquier sector. Aprovecho el Centro de Relevo para comunicarme con esas partes y me da cierta tranquilidad y satisfacción. El servicio es confortable y de calidad. ¡Wow! Y al usar el Centro de Relevo en estos espacios de incidencia, ¿sientes confianza con el servicio? Pues no voy predispuesto, soy muy asertivo, asumo la situación como un reto, voy a lo que voy, saco mi celular para comunicarme y le doy continuidad a mi gestión. También depende del contexto, si hay un intérprete presencial uso ese recurso y si no, pues uso el servicio de interpretación en línea. Esas son estrategias, no hay que dudarla, hay que mostrarse seguro y comunicarnos a través del Centro de Relevo. Hay casos especiales, por ejemplo, cuando son reuniones de diálogo extenso, prefiero contar con el intérprete presencial, pero si son gestiones cortas, opto por el servicio de interpretación en línea desde mi celular. ¡Qué bien! ¿Qué has podido ver de la reacción de los funcionarios en las instituciones o entidades en las que te has comunicado a través del CIEL? ¿Conocen esta herramienta sí. de accesibilidad? ¿Qué dicen al respecto? Sí, es verdad. Es un reto. Usar los servicios del Centro de Relevo como CIEL, cuando por ejemplo estamos ante una persona que tiene un paradigma desfavorable, eso nos genera duda y a veces preferimos esperar al intérprete para que llegue al lugar, pero no sabemos si este intérprete está ocupado, dependemos de sus horarios y compromisos, y decirle al funcionario que espere mientras llega el intérprete creo que no es una opción. Hay que aceptar el desafío, atender a gestiones y situaciones a través del Centro de Relevo, aprovechar el tiempo, la comunicación es inmediata y así podemos generar ese impacto de incidencia y visibilizar que la tecnología puede ayudarnos gracias al Ministerio de las TIC. Esta herramienta es gratuita, nos permite aprovechar el tiempo y gestionar. Si el intérprete puede acudir de forma presencial está bien, pero si no, puedo hacer uso del CIEL para hacer el proceso más rápido. Y hablando del impacto que puede generar estas acciones de incidencia por parte de las asociaciones, ¿crees que es suficiente o crees que hace falta esa unión entre asociaciones y las entidades y que el Centro de Relevo sea una herramienta para lograr la comunicación? Ha sido de gran beneficio, ha favorecido las acciones de incidencia. Además, sordos miembros de la Junta de la Asociación también tienen una experiencia similar, ya que podemos incidir e impactar positivamente en procesos a través del CIEL, del Centro de Relevo. Hemos podido trabajar de forma independiente. Su usabilidad es bastante cómoda. Nuestra experiencia da cuenta de que es una herramienta que favorece el impacto que deseamos y esto es muy importante. Sentir la tranquilidad de poder gestionar de forma autónoma. Se debe comprar un plan de datos para poder usar el servicio y no depender de los servicios de interpretación presencial y así poder participar en distintos espacios e ir poco a poco mejorando. No digo que la asociación ha mejorado rotundamente, pero sí hemos logrado algunas cosas y hemos tenido avances en la incidencia. ¿Hay algo corto que quieras comentarle a las asociaciones de personas sordas de Colombia que piensan que no pueden usar el CIEL para estas acciones de incidencia? ¿Alguna recomendación de ánimo para que también asuman estos retos? ¿Algún comentario para las personas sordas y sus asociaciones en Colombia? Sí, es importante. Ojalá que dentro de los planes de celular contemplen incluir el Centro de Relevo para que podamos asistir a diferentes espacios, aprovechar e incidir en pro del reconocimiento de la lengua de señas y de nuestro derecho a la accesibilidad enmarcado en la Ley 324. Es importante visibilizar nuestra lengua, nuestra forma de comunicación a los demás que la desconocen, de la mano del servicio de interpretación en línea, el cual es un gran beneficio. Mi recomendación es esa. Que se sumen más personas al uso del Centro de Relevo y así destacarnos como un país con un gran poder, como el mejor de todos. Muchas gracias por participar en esta entrevista.
Bueno, FENASCOL y Claro Colombia han hecho una alianza. Entre ellas está una alianza con Servir, la cual da atención oportuna a las personas sordas en los puntos de atención, dando tranquilidad a los usuarios. Por otro lado, también se tienen unos planes que permiten el uso de la aplicación del centro del relevo sin el consumo de datos. Yo tuve la oportunidad de hablar con una profesional de Claro sobre esta alianza, con María Castro. Miremos la entrevista. Entonces, ahora vemos que Claro tiene una alianza con FENASCOL y queríamos saber qué los motivó a tener esta alianza con la federación, que nos cuenten el por qué. Bueno, Camilo, es una pregunta muy, muy importante y Henry no me dejará mentir y el equipo de la fundación, nosotros llevamos desde el mes, si mi memoria no me falla, desde el mes de mayo de 2020, empezando a trabajar con la federación, buscando oportunidades de mejora de atención y de servicio para las personas sordas. ¿Por qué tomamos esa determinación? Porque, claro, es una empresa incluyente, en donde estamos haciendo esfuerzos en todos los aspectos y trabajando pues muy de la mano de los expertos y de las federaciones, fundaciones que son expertas en este tema, y por eso tocamos las puertas de FENASCOL. Alguno podría decir que es un proceso largo, mayo desde el año pasado, pero fue diciembre en el que tuvimos ya nuestro más que respuesta, nuestra solución. Creo que fue un tiempo propicio para analizar, para entender cuáles son las circunstancias a las cuales se enfrentan las personas sordas. Y fue un trabajo, y yo quisiera reconocer y agradecer al equipo de FENASCOL, en cabeza de Henry, porque fue un proceso de co-creación. Esto fue un proceso de entender la necesidad, entender qué podíamos hacer como Claro para solventar esas necesidades, y unidos fue que creamos lo que hoy existe en Claro, esos servicios, Camilo. Qué interesante, claro que sí. Y dentro de Claro, y ellos publican, bueno, el convenio que se tiene con relación a la inclusión, allí pues tienen un convenio directamente con la herramienta Servir y este servicio. ¿Ahí cómo funciona a nivel Colombia? ¿Cómo es este proceso? Bueno, ahí yo quisiera hacer claridad de dos cosas, pues para todos los que nos están viendo, y es, tenemos dos servicios particulares. Uno es el paquete de datos que tenemos para las personas sordas, teniendo el centro relevo como esa herramienta, sin que le consuma datos exagerados, sin que le consuma los datos al usuario, cosa que era muy importante, pensando en unos planes que fueran diferenciados y que tuvieran esa especialidad. Ese es el primero. Y el segundo, nosotros tenemos en todo el país los centros de atención y ventas, como los llamamos en la compañía, que son los lugares a donde uno llega y presenta pues las inquietudes o las soluciones o compra de SIM cards o de cosas, y ahí lo que hicimos fue implementar la estrategia. Arrancamos con un piloto de 5 de esos centros de atención y venta. Eso lo hicimos entre diciembre y el mes de marzo. Hoy quiero contarles a toda la comunidad que hoy ya tenemos 27 centros de atención y venta, porque además arrancamos el piloto solamente en Bogotá. Hoy tenemos centros de atenciones y ventas con esa atención diferenciada en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Chía, Cúcuta, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, Pereira, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio. Y eso, pues, no, como se los decía en la anterior pregunta, no es una imposición por parte de Claro, sino esto es dialogado, entendiendo cuáles eran los lugares donde era más importante para ustedes tener ese acompañamiento para la comunidad sorda, y es en esos lugares donde estamos. Esperamos poder seguir creciendo ese número de ciudades en donde estemos. Bueno, quería preguntarte, Claro, en relación a las personas sordas, que de las personas que trabajan allí, Claro, ¿cómo es la atención para las personas sordas en estos lugares? Bueno, ¿cómo nos preparamos en Claro para atender a las personas sordas? Nosotros nos preparamos, y muy de la mano de FENASCOL, hicimos un proceso de sensibilización y de socialización por parte del equipo de la federación a todos nuestros asesores para que entendiéramos que las circunstancias a las cuales se enfrenta una persona sorda no son nada diferentes a la cual se nos puede presentar a cualquiera, y que por eso necesitamos una herramienta como es Servir, para que nos permita dar la atención a la persona sorda y que se sirva de traducción simultánea para la persona sorda como para el consultor, de esta manera que se pueda solucionar las inquietudes o ayudar en el proceso que se tenga que surtir de manera oportuna y pertinente. Bueno, quisiera preguntarte, dentro de Claro, los planes que tienen para las personas sordas, ¿cómo incluyen centro de relevo? Son a veces los planes se agotan, entonces, ¿cómo incluyen esta herramienta de centro de relevo? Pues mira, Camilo, tenemos una oferta comercial que tiene 3 paquetes prepago y un plan postpago. Y en todos ellos se incluye el app de Centro Relevo de manera ilimitada, de manera que no se van a gastar, no se van a consumir los datos que tenga la persona en su plan. Eso pues es un alivio muy, muy importante, y permite pues acercar y tener esa comunicación que es tan importante. No sé si quisieras, Camilo, que contara un poquito cuáles son esos 3 paquetes para que pues todos los que nos están acompañando en este espacio lo conozcan. Sí, claro que sí. Hay el de los paquetes prepago, hay uno de 7 días, hay otro de 15, perdón, de 15, de 7 días con 500 megas, de 15 días con 1.5 gigabytes y de 30 días con 4 gigabytes. Entonces, pues obviamente hay alternativas para todas las personas. Si yo tengo claro que no tengo tanto consumo, lo puedo tomar el de 7 días, o si también, si el bolsillo me lo permite, puedo tener solamente el de 7 días, o si quiero hacer el de 30 días. La idea es, y como se los he mencionado en toda esta conversación, es que lo que buscamos es, de la mano con FENASCOL, entender cuáles son las circunstancias, necesidades puntuales de la comunidad sorda, y fue así que elaboramos estos planes. Yo espero, por las conversaciones que hemos tenido con Henry y con todo el equipo, que han sido puntuales, que han sido importantes y que han permitido cerrar esas brechas digitales que antes no nos permitían tener una comunicación fluida. Y obviamente vamos a seguir trabajando de la mano con FENASCOL, porque pues nuestra intención como compañía es ser cada día más incluyentes. Y ya para finalizar, de aquí en adelante, las personas sordas y las diferentes actividades que se hacen, digamos, Claro, que tienen para ellos, para las personas sordas. Cuéntenos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Pues mira, seguir divulgando nuestros paquetes prepago y pospago en todo el país, seguir pues poner a disposición esas 27 centros de atención y ventas donde tenemos la traducción y pues la lengua de señas a través de la plataforma Servir, y seguir revisando cuáles pueden ser esas oportunidades de mejora en la atención a las personas sordas.
Entonces, quédense con este mensaje de que no nos vamos a dar por culminada nuestra tarea con este, con estos cuatro paquetes, sino que vamos a seguir trabajando. Ese es nuestro proyecto. Y como les decía antes, espero siempre traerles buenas noticias y ojalá que me puedas volver a invitar, Camilo, de pronto al final del año, donde hagamos un barrido de resultados y de cómo la comunidad sorda ha percibido o percibió durante el año 2022 estas atenciones, y también oírlo de primera voz de ustedes, pues es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en NotiSeñales. Y pues bueno, a todas las personas sordas que nos ven en este en vivo, sabemos que NotiSeñales trabaja por ellos. Gracias a todas las personas que nos ven. Pues seguimos trabajando aquí para la inclusión de las personas sordas. Muchas gracias. Como pudieron observar, FENASCOL ha hecho incidencia en distintas entidades prestadoras de servicio, ya sea como en este caso Claro. Sabía que las personas sordas anteriormente me decían: necesitamos el centro de relevo, necesitamos usar el servicio de interpretación en línea. Eso de pagar las recargas cuando entablaban una videollamada, inmediatamente los datos se acababan. Y era una lástima para muchos, una preocupación constante. Por eso nosotros hicimos este ejercicio y pues pueden acudir a las oficinas de Claro en el territorio nacional. Este plan que tiene en cuenta el centro de relevo lo pueden pedir, ya sea en un plan prepago en donde hagan recargas de 5,000, 15,000, 20,000, o existe también la posibilidad de hacer parte de Claro desde un plan postpago, ¿sí? Teniendo en cuenta que los datos móviles no se acaban al usar el centro de relevo. Pueden usar este servicio de forma libre, pueden hacer sus llamadas a través del centro de relevo. Allí en pantalla aparecen las ciudades donde están las oficinas. Pueden observar, pero el lunes vamos a hacer un video en donde hablemos un poco más de las direcciones en cada ciudad para que las personas sordas puedan identificar su ciudad y puedan ir a la dirección de la oficina Claro para hacer parte de la telefonía Claro y puedan acceder al centro de relevo de manera libre. Entonces es muy importante, ojalá que ustedes también gestionen y que compartan esta información con más personas sordas. FENASCOL ha hecho incidencia y también vamos a mostrar posteriormente las incidencias con otras entidades. Bueno, hemos llegado al final de NotiSeñales. Pero sabemos que dentro de 8 días los invitamos a que se conecten a las 7 de la noche. Si ustedes quieren saber un poco más sobre qué hacemos en FENASCOL, qué vamos a hacer este año, pues próximamente en el viernes entrante vamos a tener un invitado, un líder de Medellín, que muchos lo conocen, no voy a decir su seña, el próximo viernes lo tendremos para que hablemos en una entrevista y pues presentemos el trabajo de FENASCOL. Para que la comunidad sorda sepa qué es lo que hacemos desde aquí, se enteren cuáles son las estrategias, si de pronto tienen ideas, propuestas que queramos realizar, pues háganos un video, mándenos un video, coméntenos qué se les ocurre y háganlo llegar al correo de FENASCOL para nosotros tenerlo en cuenta en nuestros planes. Recuerden que estamos trabajando de manera articulada con la comunidad sorda, siempre pensando en nuestras necesidades y siempre trabajamos en pro de los derechos. Ustedes saben, finalmente, FENASCOL siempre habla de Colombia por una toma de conciencia
sin derechos no hay inclusión. Entonces, estamos trabajando en esto. El próximo viernes nos veremos. Hasta luego. Ahora, ustedes saben, hoy tuvimos una pregunta y ustedes nos dieron sus respuestas. Publicamos esta pregunta y nos dieron sus respuestas. Esta pregunta era en relación a los planes de FENASCOL para este año. La otra semana tendremos otra pregunta para que nos den sus comentarios y sus respuestas. Pero no solo el siguiente viernes, sino será algo que lo pueden hacer todos los viernes en Notiseñales. Ahora llegamos al fin de Notiseñales. Espero que tengan feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto.